Si no te parece, este segmento se lo dedicamos a ti como ella le hubiera gustado, con amor, con alegría por la vida, por disfrutar las cosas. Así que vamos a hacer la receta con todo nuestro amor, claro, y nuestra alegría. Sí, con todo el amor. Venga. Como a ella le gustaría. ¿Qué vamos a preparar hoy, Chino? El día de hoy vamos a preparar espagueti de calabaza. No vamos a usar pasta, sino que vamos a usar calabaza para hacer nuestros fideos. O sea, los fideos van a ser de calabaza. Así es. Uy, eso me encanta, y porque vamos se a ve que, es, cómo. Que nos vamos a cuidar el día de hoy. Claro que perfecto. Sí. Perfecto. Los ingredientes están apareciendo en pantalla, Chino. ¿Cuáles son? Sí, son calabazas, tenemos aceite de oliva, cebolla, jitomates picados, elote amarillo y chile serrano. Mire, al gusto. Fíjense que este aparato está increíble, Chino, el que trajiste para hacer los fideos. Los fideitos, ¿no? ¿Cómo sí, ves? Fideo de calabaza. Vean cómo va saliendo increíble. Ahorita lo acomodamos ahí. Sí, y la ventaja de esta maquinita es que la podemos usar para cualquier tipo de verduras. Y podemos hacer cualquier tipo de espagueti, no solo calabaza. Pero un espagueti mucho más saludable para cuidar a toda la familia también. Cuéntame, cuál el paso es este, hacemos fideos con la calabaza. ¿Tú qué estás avanzando, Chino? Yo estoy picando jitomate. Básicamente vamos a hacer espagueti a la mexicana. Entonces, cebolla, chile y jitomate. Perfecto. ¿Cuántas calabacitas y como para cuántas personas nos rendiría esta receta, Chino? Pues esta receta en realidad es muy económica. También es muy divertida para los niños que no les gusta la verdura. ¡Claro! Entonces, ya si lo cambiamos, ya es un poquito más fácil, ¿no? Porque cómo sufren las mamás de cómo le hago para que coman verduras. Es Exacto. una gran opción. Si que se den cuenta, va a ser espagueti y están comiendo verdura al mismo Exacto. tiempo. Preparaste la calabaza de una forma, ¿verdad? Cuéntame sí, cómo mira, lo hiciste. Vamos a hacer esto. Esto es súper rendidor porque al final ya lo haces espagueti, entonces rinde más. Ah, perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer obviamente es lavar nuestras calabazas, cortarle las puntitas para ¿Sí? tener una base. Ok. Mira, sacamos Mira, esta ya aquí. Quedó, sí, ya quedó hecho el video. Y de este lado tenemos una apertura en la cual vamos a meter nuestra calabaza y con fuerza vamos a hacer super. Esto y solo vamos a empezar a darle vueltas. Perfecto. Súper, Chino. Entonces, yo sigo avanzando con esto claro de la calabaza. Sí. Tú dime qué vas haciendo de aquel lado. Sí, yo ahorita sigo picando jitomate. Vamos a empezar con nuestra receta como un cualquier guisado a la mexicana. Oye, a mí me encanta poner... porque justo a la hora que muchos cocinamos, pues también de pronto podemos recordar historias o novelas. Yo me acuerdo muchísimo de las novelas de Edith aquí en Azteca, Vivir a Destiempo, Las Bravo. Sí. La última novela que me encantó verla porque además pudimos disfrutar esa comedia que tenía, es En Tres Familias. Cuéntame ¿sí? cómo vamos avanzando. Pues mira, aquí ya empezamos a sofreír nuestra cebolla, un poquito de chile y jitomate. Totalmente a la mexicana. Ajá. A la mexicana, es un espagueti de calabacitas a la mexicana. Y aquí tenemos, fíjense qué padre quedaron nuestros fideos de calabaza. Increíble, vamos a comer sano hoy y muy delicioso. Sí. Ahora, ¿qué le vas a agregar a esto? La mexicana se va a terminar ahí de eso. Exacto, vamos a esperar a que se cose un poquito más, pero ya le podemos incorporar, si tú gustas, la calabaza para que también se alcance a cocer. ¿Qué deben de preparar en su casa para el siguiente paso? Ok. ¿Qué deben de preparar? Ahorita ya tenemos preparar granos de elote, jitomatitos cherry, nada más cortados a la mitad, y un poquito de queso panela, así como deshebrado, rallado, como ustedes quieran. Perfecto. Y aguacate para familia, decorar. Familia, nuestro homenaje para Edith González es cocinar con mucho amor, con mucha alegría, disfrutarlo muchísimo. Chino, cuéntame cuáles fueron los siguientes pasos. Pues como ustedes vieron, pusimos a sofreír nuestra cebolla, nuestro jitomate, después pusimos unos granitos de elote y después incorporamos lo que es nuestra pasta, nuestro fideo, que como pueden ver por aquí. Ya está suavecito. Y lo único que hicimos fue agregar un poquito de caldo de pollo y condimentar. Oye, un tip, nunca he visto qué práctico con las pinzas para hacer para estar volteando la pasta. Así que es un gran utensilio que podemos tener en cocina si no lo tienen todavía, a todas las señoras que están en casa cocinando. Así o es. Los señores también, porque también los hombres son sí, muy los buenos hombres para también cocinar. Cocinamos, claro, también por supuesto. Cocinamos. Yo lo que tengo ganas es de probar, Chino, así que ¿cómo va a ser el emplatado? Claro, cuéntame. Que sí. Mira, como esto es calabacita y no es pasta. Ándale, sí está larguita. Es un poquito más complicado, pero Ajá. digo, nada es imposible. Ándale. Yo sí quiero probar de todo, verduritas porque además y todo, sí. Mira. Qué rico poder disfrutar y comer verduras sin sentir que estás comiendo tantas verduras, ¿no? Porque luego es complicado comer y comer verduras. Sí, comer exacto. Saludable. Y dicen, ¿cómo le hacemos para cocinar saludable? Es una receta maravillosa y una gran opción. Sí, y te das cuenta que es un truco para. Ayúdame aquí, Cintia, ah, claro. Si lo puedes cortar por ahí. Ajá. Este es un pequeño truco para engañar al paladar, ¿no? Sí. Podemos creer que es fideo, pero en realidad son calabacitas, jitomate y calabazas, jitomate y elote. Y tienes además para decorar un poco de aguacate claro y queso que panela. Sí. ¿Quieres que aguacate eso siempre queso hay panela? En el refri, sino nada más con un aguacatito que tengan por ahí. Sí. Yo sí quiero, me encanta un el aguacate. Un poquito de aguacate, ¿no? Perfecto, entonces, aguacate. Y quesito también, Chino, ¿sí? para que nos sepa más rico. Lo que usted ordene, señorita. Eso. Un poquito de Qué aguacate. Rico.
Y vamos en esta misma tablita. Y más adelante en el tendedero seguimos recordando, seguimos con todas las personas, amigos que se están sumando a este homenaje a Edith González. Obviamente México y la televisión mexicana sufrió una gran pérdida el día de hoy. Y bueno, vamos a probar en este momento. Más adelante seguiremos recordando más a Edith González. Y a ver, Chino, yo voy Buen a ver. Apetit. Porque tú me dijiste que lo ibas a hacer con muchísimo amor. Ahí va. Claro que sí. Chan, chan, chan. Uh-huh. Llega a engañar un poquito el paladar porque son fideos, pero es calabaza y... Está buenísimo, además. Está muy súper saludable. Súper completo, ¿eh? Sí, muy saludable. Con el lotito, el jitomate, calabaza. Está delicioso, ¿verdad? Está espectacular, una gran opción para la familia el día de hoy. Y como yo digo, a los niños que en casa no les gusta comer verdura, este puede ser un pequeño truco para que... Dicen, es que es espagueti, pero es verde. No, pero es que ni siquiera sientes, dices, es espagueti, es delicioso, es rico y muy saludable. Así es.